Amigos y amigas de Son del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. Vamos cerrando 2021 con buenas noticias para el municipio de Sonsón en temas deportivos y por supuesto con un proceso fortalecido desde la base social, de integración, de ver el deporte como amistad, como compañerismo, como integración y por supuesto como futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hoy, nuestro programa que cierra el 2021, queremos mostrar procesos sociales también a nivel departamental. Y por eso, gracias a nuestro amigo, a nuestro compañero, Harvey Augusto Escobar, a nuestro hermano, le damos una bienvenida especial al Son del Deporte y él para hoy nos trae un especial bien interesante junto con la marca Herbalife Internacional, que con el lema Más Deporte, Más Futuro, entrega uniformes, entrega vida, futuro a los niños de la Liga Antioqueña de Fútbol y también de diferentes clubes del rentado antioqueño. Veamos la nota con Harvey Augusto. Bienvenidos a este espacio. Un saludo especial, estamos en directo para Sinergia TV, para Sonsón TV, diferentes canales aliados, el Son del Deporte. Y es que grandes empresas internacionales hacen gala por estos días de aguinaldos navideños, de regalos para niños, de presentes que significan sobremanera, porque recibir un uniforme deportivo indudablemente hace parte de recibir una segunda piel. Herbalife, más deporte, más futuro, ha vinculado con la Liga Antioqueña de Fútbol, con la presidencia de John Bernardo Ochoa, un sinnúmero de entrega de uniformes para distintos clubes. John Bernardo, que es un líder social, que es una persona que conoce de región, que sabe lo que representa, porque ha estado con clubes de la provincia, de diferentes subregiones. ¿Qué representa para los niños? Sí, mira, usted le ha tocado, me imagino, allí en Urabá cuando era entrenador y sigue siendo, obviamente, una persona del fútbol. ¿Qué significa recibir un uniforme? Hola, significa demasiado porque es de lo más difícil para uno conformar los equipos. El uniforme sí tiene un símbolo muy hermoso, además de las marcas que lleva, que quienes se las ponen las quieren mucho. En este caso, la marca Herbalife, que es una marca mundial, creo que es muy importante para ellos. Es sentir un respaldo y es una invitación a hacer deporte y estar en una agrupación. El uniforme va mucho más allá de una vestimenta, es un sentimiento. Como usted lo dice, es una segunda piel, pero genera además un compromiso y lo más importante, el uniforme genera cultura. La persona cuando está uniformada sabe que está representando algo y eso lo hace socialmente mucho más habituado a tener aspectos culturales en su comportamiento. Bueno, Herbalife es una marca mundial, como usted ya lo ha dicho, muchos años ha estado incluso en eventos aquí en la cancha Marte número 1, asociado con la Liga Antioqueña de Fútbol. Ha traído jugadores, exjugadores, ha vinculado a personajes de la talla de Juan Guillermo Cuadrado, deportistas como Carlos Mario Kendo. Caterina Vargas también la ha visto con la marca Herbalife. Claro, Oscar Córdoba, bueno, un sinnúmero de personajes. ¿Esto inspira el hecho de recibir y ver tal vez patrocinadores de ese talante a nivel mundial? ¿Cómo juega en la mentalidad de un niño? ¿Y qué representa para la Liga de Fútbol, pues, que tengan en cuenta sus clubes? Pues para nosotros fue una sorpresa muy, muy agradable que el Balay se vincule con varios de los clubes que trabajan con el fútbol formativo en nuestra liga, con los niños desde los 8 años hasta los 12, que es el fútbol formativo. Es un respaldo y los clubes, pues, también se sienten sorprendidos y muy bien acompañados que Herbalife, pues, les dé este buen aguinaldo. Bueno, Herbalife, más deporte, más futuro. Gracias, John Bernardo. Así que seguirá vinculado, obviamente, con todas estas estrategias con el fútbol antioqueño. Muy amable, Herbalife. Muchas gracias por respaldar el fútbol de Antioquia y, sobre todo, los semilleros deportivos.
Mi nombre completo es Jerónimo Joronda Caro. Mi equipo es Soccer City. Tengo 8 años. ¿Quién le dio el uniforme y qué representa tener esa camiseta ahora en diciembre? Herbalife nos dio el uniforme. ¿Qué significa tener esa camiseta? ¿Es un regalo que lo guardas con gratitud? ¿Vas a mostrarlo con tus amigos, con tus compañeros? Y cuéntanos, ¿por qué practicas el fútbol? Porque siempre me ha gustado el fútbol y me gusta verlo. ¿Qué le quieres decir a Herbalay? Herbalay, muchas gracias por este uniforme. Hoy en Enciclopedia Deportiva estamos hablando precisamente de deporte social y comunitario y queremos mostrar para el cierre de este 2021 historias de vida que han hecho del deporte también grande, porque los deportistas son salud, los deportistas son futuro de vida. Veamos Enciclopedia Deportiva hoy con tinte formativo aquí en El Son del Deporte. Cuando yo empecé en el deporte social comunitario y también en mi deporte, cambió mi vida. Antes yo era muy deprimida, sí. No salía a casa, no salía de casa, no salía ni siquiera ni a la esquina. Lloraba mucho, cambió mucho la depresión a la alegría, a la felicidad, conocer cosas nuevas. Más o menos que desde los 12 años empezó ya a practicar con el deporte, ha sido una gran ventaja, porque antes era una niña que todo el mundo me la discriminaba, ¿sí? Después de que comenzó ya en el deporte, ya se miró más cambio, ya tenía como más confianza en sí mismo. Ya salía, le gustaba hablar con otras personas, le gusta que las personas se sientan bien. Poco a poco ella empezó a acatar las normas que nosotros le incluíamos en las actividades deportivas, sobre todo en los juegos tradicionales, en las prácticas de atletismo. Y eso fue cambiando su personalidad. A tal punto de que ella se convirtió en la líder del grupo. Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy una nueva jornada de deporte social comunitario. ¿Cómo se sienten hoy? Con Coldeportes en deporte social comunitario. Tenemos un objetivo y unas metas claras, que es promover los valores a través de las prácticas deportivas, como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la equidad de género, ¿sí? Son aspectos muy fundamentales. ¿Con qué objetivo? Con el fin de promover la sana convivencia y la paz. Cuando yo empecé la práctica deportiva, para mí lo más difícil fue incluirme con las personas convencionales, ¿no? Pero después del tiempo fue como que se dan las cosas. A través del deporte, las personas en condición de discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad, sea física, intelectual, auditiva, parálisis cerebral, ellos podían mejorar mucho su motricidad, su funcionalidad y sobre todo su parte emocional. ¡Dale, dale, dale, dale! Mis amigos, ellos tienen mucha confianza en mí. Ellos me quieren harto, como yo los quiero a ellos. Ella fue la que me motivó a que sigamos en este grupo. Nos ha levantado los ánimos. Ella pues es una buena amiga, lo apoya también a uno. Me encanta hacerlos entender de que ellos también pueden hacer las cosas. El deporte les ayudaría constantemente. Yo estoy convencido que a través de las prácticas deportivas
Es la mejor terapia que puede tener una persona en condición de discapacidad. Y me pareció muy interesante, muy importante inculcarlo a mi hijo a través del deporte. Didier Javier, en condición de discapacidad cognitiva, tiene síndrome de Down. Es donde yo trato de involucrar mis conocimientos al servicio de las personas en condición de discapacidad en el deporte. El profesor Hernán ha sido un ángel que cayó del cielo, porque él me abrió las puertas para centrarme en el deporte. Y gracias a él somos personas que demostramos seguir adelante. Eso es lo que nosotros queremos, rescatar a esa comunidad que no tiene la posibilidad de hacer deporte, pues que a través del deporte social comunitario pues lo puedan hacer. No tenemos una discapacidad, sino son capacidades y lo debemos demostrar. Con el deporte ha hecho que ella tenga su autoestima alta. Si algún día va a ser una profesional, va a ser una docente deportista, porque ese es el gran sueño de ella. Siento que mi cuerpo es muy diferente, siento que ahora soy diferente. El consejo que yo les diría a todos y a todas que están en mi situación, que luchen, que sigan adelante, que no se rinden, que cada paso que ustedes den es algo que uno va cultivando, es algo que le da fuerzas para continuar y para seguir adelante. Ven, que nos lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo, voy por el tren del cielo. Y después de Enciclopedia Deportiva, sigamos con el recorrido que nos propicia Harvey Augusto Escobar con esta marca internacional Herbalife, que en el mes de diciembre en la Liga Antioqueña de Fútbol regala vida, regala deporte y por supuesto oportunidades de integración en niños del fútbol de la ciudad de Medellín. Nos encontramos con Sergio Gómez. También es el papá de uno de los jugadores del Atlético Nacional y por eso con él vamos a abrir este segundo bloque de Son del Deporte. También tendremos otras entrevistas que evidencian la felicidad de los niños al recibir estas prendas deportivas. Usted está viendo el Son del Deporte. Sí, muy buenos días. El nombre mío es Sergio Gómez. ¿Entrenador de dónde? Trabajo con Molino Viejo en las categorías menores y tenemos una corporación deportiva en la Comuna 2. Que se llama Sebastián Gómez. Bueno, cuéntenos, ¿quién les dio el uniforme? ¿Qué representa para un entrenador y para estos niños que le den un uniforme en diciembre? En diciembre, independientemente de la época, me parece que es una gran gratificación para los niños tener esta calidad de detalles, porque usted sabe que uno en la infancia goza mucho con un uniforme e ir conociendo más la historia de Herbalife. ¿De qué categoría son? Y hay niños que de pronto, por alguna razón u otra, nunca han recibido un uniforme. Entonces, a veces no nos damos cuenta, no dimensionamos de lo importante que es darles un uniforme. Sí, claro, claro. Esta población de estos niños que es tan importante en la parte formativa, social, es muy importante estar con ellos, acompañándolos con estos detalles para que ellos vayan sabiendo que en la vida las cosas cuestan, que las cosas son hermosas y que los detalles y que hay gente que los acompaña y los quiere bastante. Como líder, como entrenador, ¿cree que esta camiseta de Herbalife la van a guardar mucho tiempo? ¿Será algo como un trofeo para ellos? Un recuerdo hermoso, como su primer medalla, como su primer trofeo, como su primer triunfo. Un logro muy importante para ellos tener este gran detalle
de parte de Herbalife, y para los niños es algo muy, muy hermoso. Además, porque Herbalife es una marca mundial, hemos visto a Juan Guillermo Cuadrado, a grandes referentes, equipos internacionales, ¿eso también les da aire en la camiseta? Sí, sí, claro, claro, esto es algo maravilloso para ellos. Yo quiero hacer un aporte a Herbalife. Tenemos muchos niños en la Comuna 2, Santa Cruz, que quieren saber qué es Herbalife, quieren saber qué es la parte nutricional, quieren saber cómo se pueden ayudar ellos como deportistas, porque en la Comuna 2 tenemos problemática de alimentación, de nutrición, salen muy buenos jugadores, pero no saben cómo apoyarse en esa parte de nutrición. La estrategia se denomina Más Deporte, Más Futuro. ¿Qué le dice a usted con ese nombre, Más Deporte, Más Futuro? Más Deporte, Más Futuro. Siempre he creído que la infancia es la parte fundamental de esta sociedad. Desde ahí es donde tenemos que enseñarles a los niños los valores, la disciplina y ser muy constante en lo que hacen. Y yo creo que a partir de ahí podemos cambiar muchas cosas en Colombia y por qué no en el mundo. ¿Cuál es la historia de vida que nos quiere contar de uno de estos niños que ha recibido el uniforme? Sí, tengo un niño que obviamente vive casi que solo, vive con una abuela, la abuela tiene 80 años, él cocina para la abuela, se sostienen de un torneo que hacen en el barrio de él y él recoge baloncitos, los equipos le pagan a 2.000 pesitos, la recogida de los balones que se van a las cañadas, entonces él de eso trata de mantener a la abuela, que es con la única persona que vive. Es algo muy, muy bonito, muy maravilloso. Recogiendo un balón perdió un dedito, metiéndose a una cañada, pero ahí estamos nosotros apoyándolo y dándole la mano para que crezca como persona y como jugador. ¿Qué le quiere decir Herbalife? Herbalife, muchas gracias. Muchas gracias por todos estos detalles tan hermosos. Tenemos muchos niños en la Comuna 2 que quieren conocer de Herbalife y aquí tienen un servidor más, una persona más que les quiere ayudar. Con mi parte pongo todo hacia ustedes, también mi hijo Sebastián Gómez está muy atento para que las cosas fluyan bien en nuestra comuna, que es lo que más queremos. Sebastián Gómez, el jugador de Nacional. Sí, señor, yo soy el papá de Sebastián. Esa es la historia. Sí, y en la Comuna 2 trabajamos con la Corporación de Sebastián para darle muchas cosas a los niños, que obviamente en la parte social es fundamental tenerlos a ellos ahí. Bueno, la noticia la dejó para el final. Sebastián Gómez, así como estos niños, al recibir una camiseta, hoy ser un gran referente llegando a Selección Colombia incluso, ¿cómo se puede sentir de recibir este presente? Si usted me lo pregunta y no las cree, todavía la tiene. Todavía tiene su primer camisa con que jugó y la tiene enmarcada en el apartamento de él como si fuera una reliquia. Todavía la tiene. La camisa con que jugó su primer partido, con que jugó Pony y con la que debutó. Todo lo tiene y lo guarda muy cariñosamente con un grato recuerdo. Mira esa primera camiseta, Sebastián Gómez. ¿Y qué dice? Mira en retrospectiva, agradece a Dios, agradece a su papá. Siempre, siempre dándole muchas gracias a Dios con todas las bendiciones que le ha regalado. Porque obviamente él ha trabajado demasiado para llegar hasta donde está. Entonces, las bendiciones hay que aprovecharlas. Y eso que él ha ganado, lo estamos poniendo en pro de los niños de la comuna. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué club? ¿Y quién le regaló la camiseta? Hola, mi nombre es Emiliano Palacio, tengo 10 años y yo vengo a representar el Club Deportivo Estudiantil y esta camiseta me la dio Herbalife. Muy bien, vamos a hablar de Herbalife, lo importante de la nutrición para un niño. Y cuéntanos tu historia de vida, ¿por qué arrancaste en el fútbol? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil? ¿Qué obstáculos has tenido? He tenido muchos obstáculos. También en el fútbol no me ha parecido tan difícil. El fútbol es uno de mis favoritos deportes. Yo nací en Bucaramanga. Por ejemplo, nosotros del Club Deportivo Estudiantil fuimos a un torneo nacional que fue en Melgar. Fueron 32 equipos y gracias a Dios quedamos a la final, pero quedamos subcampeones. Y también tengo un amigo que se llama Lian, que él se vino a Medellín para jugar con nuestro club. Y dejó la familia. Y entonces eso me parece muy bonito contar esa historia. La voy a mostrar porque considero que es muy bonita
y tener la imagen de este club me parece con mucha alegría y como que con mucho liderazgo, me siento ¿Qué, bien. ¿Qué le quieres decir a Herbalife? Empezando, Herbalife le quiero decir... Herbalife le quiero decir que muchas gracias, la camiseta muy bonita y muchas gracias Herbalife. Mi nombre completo es Juan José Hernández Loaiza, soy técnico del Club Deportivo Estudiantil. Juan José, Estudiantil es uno de los grandes clubes, de ahí salió Alejandro Restrepo, obviamente el técnico de Nacional, y bueno, una gran cantidad de jugadores. ¿Qué significa para Estudiantil recibir estos uniformes de Herbalife? Bueno, estamos muy agradecidos con Herbalife por el apoyo que tienen con los niños, porque los niños están muy contentos de recibir este uniforme. Ellos conocen que Herbalife es una marca que patrocina a grandes jugadores a nivel mundial como Juan Guillermo Cuadrado, y para ellos es un orgullo y una felicidad muy grande recibir estos uniformes. Para un niño siempre va a ser un disfrute tener un uniforme nuevo y es una motivación para que sigan practicando este deporte y sigan trabajando duro. Estudiantil tiene todo tipo de niños, de todo tipo de estratos, por así decirlo, y en esa medida, ¿qué significa? A veces uno no dimensiona y lo ve como normal, pero muchas veces ustedes como entrenadores conocen intimidades, la curiosidad de saber que no siempre se recibe un uniforme. Sí, para un niño de la edad que sea, sea de 8 años o 17 años, recibir un uniforme es una motivación muy grande para seguir entrenando, seguir compitiendo, seguir siendo responsable, juicioso con el deporte. Entonces, estamos muy contentos por recibir esos uniformes. Muchas gracias, Herbalife. Y para los niños va a ser un recuerdo muy bonito recibir esos uniformes. Televidentes de Son del Deporte, muchísimas gracias por haber dispensado este tiempo para observar el programa y por supuesto por estar conectados durante este 2021 con el Son del Deporte y ya estos 6 años en los cuales hemos estado al aire con todos y con todas. Les deseamos una muy feliz Navidad, próspero 2022 y esperamos seguir en contacto con ustedes entregándoles lo mejor del deporte sonsoneño, también en materia departamental, nacional e internacional. Este servidor Johan Escobar les envía un abrazo fraterno y agradece también hoy en la cámara a Ana Franco, en la edición a Pipe Alarcón, por supuesto a Servicop, Sonson TV, muchísimas gracias. Y les deseamos a todos entonces unas felices fiestas y los dejamos con deporte motivacional. Feliz tarde para todos y para todas. Un milagro. Eres un verdadero milagro. Por haber sobrevivido eso y estar aquí en este momento, eres un milagro para todos en esta sala. Hay una cosa que sé. Fuera de la terrible locura, fuera del dolor, fuera de la injusticia, no has pasado solo por dolor, has pasado por dolor espiritual. Va más allá de lo que muchas personas siquiera podrían imaginar en sus vidas. No te merecías nada de eso. Pero fuera de eso, viene una increíble fuerza interior y estás cansada de ser fuerte. Pero aún lo eres. Has intentado darle sentido a todo esto. Y no lo tiene. Y eso es lo que te enloquece. Pero la forma en la que tendrá sentido esto es que te vas a asegurar que esto pare. Contigo termina y el amor comienza y el amor real comienza. Y ese amor es de lo que realmente estás hecha, por eso pudiste salir de eso. Eres lo más puro, quieres saber qué es el amor, se llama tú. Tú lograste sobrevivir toda esa mierda con puro amor, es lo que es. Soy capaz de hacer lo que hago por todo lo que he pasado. Y no hablaré de eso ni entraré en detalles porque ¿para qué repetir la historia? No hay modo de que me importara tanto esto a menos de que hubiera tenido sentimientos iguales a los tuyos. Y lo que puedo decirte es, porque he pasado por eso, tengo maldito músculo y fuerza. Tengo fuerza espiritual en mí igual que tú y por eso puedo llegar a cualquiera. He ido a los lugares más oscuros y tenebrosos. Y por eso puedo levantar personas a los lugares más altos. Y tú tienes ese don. Y ese don
están haciendo hoy, con nuevas decisiones de lo que sucederá, es lo que está pasando ahora, es mi obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión de descubrir, es una obsesión por ayudar. Soy adicto a eso, me hace sentir que mi vida tiene profundo significado, no solo significado superficial, todos tienen su gusto y este es mi gusto. Y mi mente pensaba, ¿qué demonios haces con todo esto? Es inhumano lo que le hicieron. Y solo dije, hay un camino. Solo se me ocurrió. No tiene nada de ingenio. Nunca había lidiado con este asunto, obviamente, o algo como esto, pero solo decidí, supe que era eso, y luego salió. Es hermoso experimentar y presenciar. Solo creo realmente que la gente es amorosa y cariñosa. Si son guiados por eso, encontrarán el camino. Creo que si son guiados por el miedo, entonces van a fallar. Y yo no voy a fallar, no a una persona en esa situación. No es una opción. Bajo ninguna circunstancia. Sé que si está ahí, si ha llegado a este momento, ha llegado a este momento por una razón y no le voy a fallar. Es el sufrimiento en mi propia vida lo que no me permite que nadie más sufra. Es posible que yo haga algo al respecto. Y amo ver personas iluminarse, pero no voy a dejarlas quedarse en sufrimiento si puedo humanamente hacer algo. Porque yo sé lo que se siente y no quiero que nadie se sienta así.